Onda, chicos, la cámara está donde quiere, donde se le hinche la gana. ¿Por qué? Porque puede y porque quiere. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Ahí está. ¿Sí se escucha todo bien? Vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? A ver, probando, probando, va, probando más. A ver, probando, probando. Ok, estoy un poco de tiempo. A ver, ya, ya quedó, ya quedó, ya estoy a tiempo. Ya quedó, perfecto. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir un rato aquí al Fate. Vamos a seguir un ratito acá a Life is Strange 2. Ya tenemos el capítulo 4, llamado Destino. La última vez que jugamos Life is Strange fue un capítulo súper corto, pero la verdad es que no sabía qué tanto faltaba y según yo todavía quedaba como una hora. La última vez, pues Daniel se emputó. Y casi mata a la verga a todos. Sí, estuvo medio culerón. Pero pues vamos a ver qué sale en este nuevo capítulo. Pero quiero comprar un cable ahorita en un ratito porque no tengo. Pero vamos a ver qué sale. Ahorita vamos a seguir con esto un ratito. Y de ahí pues vamos a acabar con... Vamos a terminar haciendo unas cositas más. Ay, probablemente se demoran las subidas de videos de esta semana. Porque estoy teniendo un pequeño problema con... A ver. Eras una vez en un mundo muy salvaje. Dos lobos vivían en la guarida con su papá lobo. Ellos vivían en paz hasta que los cazadores se llevaron a su papá. Ellos tuvieron que escapar. Fue entonces cuando el hermano mayor descubrió que el pequeño era un lobo común, sino un super lobo. Descubrieron un escondite secreto donde podían entrenar día y noche. Fueron felices. Pero el pequeño lobo se enfermó y tuvieron que irse. Ay. Los hermanos llegaron a la casa de sus antepasados. Los viejos lobos cuidaron de ellos. Desafortunadamente, los cazadores seguían su rastro de cerca y los encontraron. Una vez más, los hermanos no tenían dónde quedarse. Decidieron seguir hacia el sur. Pronto entraron a un viejo bosque de los gigantes, donde conocieron una manada de perros callejeros que trabajaban en una granja secreta. Los lobos se unieron para abastecerse de oro para su futuro. Estaban felices de encontrar otros como ellos. Todos amaban al pequeño lobo, quien estaba creciendo rápidamente. Su poder también estaba creciendo. Era cada vez más seguro. Independiente. Hermano mayor con la cachorra muy genial. Ellos tenían sus propias aventuras. De repente, los granjeros malvados que eran dueños de la tierra trataron de herir a los hermanos. El cachorro resultó herido y se transformó en un super lobo y destruyó todo. Hermano mayor resultó gravemente herido. Y peor aún, no sabía dónde estaba el cachorro. ¡Verga! Es que se quedó muy bueno el último capítulo. Es un juego con historia destacada en elecciones del jugador. Tus acciones y decisiones tendrán consecuencias, afectarán al mundo que los rodea a ti y a tu hermano. Eliges con sabiduría.
Mi pregunta es si había forma de sobrevivir esto sin perder los ojos. Y ahí no sé si ya escapamos, porque, o sea, lo que tiene este juego es de que no se conecta, sino que pasan como tiempo después. Life is Strange fácilmente podría ser una película, porque realmente los capítulos no son tan largos. Y mucho es igual por gameplay, entonces hay varias escenas que se podrían cortar y hacer una película completa. Y creo que sería una muy buena película. ¡Ja! Ahí estoy. Ah, ok, entonces está callado porque es. Hey, Sean. I'm sorry. Lo siento. I didn't mean to. No I'm so quise. sorry. I didn't mean Fue una to. mala Hey, idea. Daniel. No way. Claro que no. It's all good. Todo está bien. Wish I'd listened. Ojalá I te hubiera tried to stop you escuchado. from going Cuando trataste de through. evitar que fuera con Finn. I was too pissed. Estaba demasiado It's okay, enojado. dude. Está bien. You're my brother. Eres mi hermano. And that's all that Y counts. esto es lo que importa. So, why didn't you Entonces, forgive me? ¿por qué no vienes por mí? I'm alone, Sean. Estoy solo, Sean. I don't know what to do. No sé qué hacer. A ser la mente de I'm scared. Estoy Don't get so close to that No te edge. acerques tanto al borde. Please. Come and Favor, get me. ven por mí. Yes. Yo, I sí, swear. lo prometo. No. Por, para. Un hospital en el norte de California, 2 meses después de la explosión de la casa Merrill. Puedo concentrarme en la página. Es una mierda. Fecha dice, estuve en coma por semanas, ciego y jodido. Además bajo custodia policial, pronto iré a la cárcel. Los hospitales me asustan. Odio esto. ¿Dónde está Daniel? Estoy asustado. Traté de dibujar algo para matar tiempo. Esta habitación es como una jaula. Pero ahora apesto en esto. Sin percepción de profundidad, sin arte, sin una mierda. Trato de concentrarme. Igual la migraña inmediata. Me estoy volviendo loco aquí. Me desperté llorando. Agente secreto especial Flores, está tratando de acercarse a mí, atraparme o confiar en mí. Tan jodido. Los policías siguen sin encontrar a Daniel después de la explosión, así que él está allá afuera, solo. Feliz cumpleaños, Daniel, donde quiera que estés, enano. Claire y Stephen me mandaron una linda carta. Estoy tan solo que la leí 2 veces. Es raro lo mucho que les. El Capitán Spirit, me alegra que. ¡Oh! ¡Bien! No se ve tan mal, me alegra tenerlo cerca. Ojalá pudiera volver a escuchar a Cass tocando todas las canciones al nido, pero no el tiempo que pasamos juntos. Lástima, Daniel, dejé que Finn se convirtiera en su hermano. Can't catch shit. No puedo atrapar una mierda. Zero depth Tengo perception. cero perfección de profundidad. Goodbye, sports. Adiós, deportes. ¿Tarjeta de la gente Flores? Yeah. Thanks for the card, agent. Gracias por estar, Argento. Can't wait to Me muero text por you. enviarle mensaje de texto. Varias gracias a la gente especial. Lo puedes llamar a cualquier hora del día de la noche si quieres hablar. I'm supposed to Supone que call tengo a que llamar nurse, al but I'm enfermero al done terminar de anyway. comer, ¿eh? Guess I'm done. Supongo que he terminado. This must be my punishment. Este debe ser mi castigo. Yay. Genial. Stupid reality Estúpidos shows. reality shows. Vamos a dibujar. Oh.
so hard to focus. Qué difícil es enfocar. Gotta practice way more. Tengo que practicar mucho más. Not giving up. No voy a rendirme. I guess that's an okay start. Supongo que es un buen comienzo. Pero puedo continuar. Pues no está mal, o sea. Como una salida. Wish I could find a highway. Voy a encontrar una carretera de la libertad. ¿Hay algo más? Ah, carta. Oh, carta de Cassidy, sí. I miss Cass so much. Wish I could hold. Ojalá pudiera abrazarla. ¿Qué tal? Dino, apuesto a que te sorprende saber de mí. Me enteré por la policía que estábamos en el mismo hospital después de que nos interrogaron cuando me dieron de alta hace un mes. Así que aproveché la oportunidad para escribirte y espero recibas esta carta. Ojalá pudiera decir todo o lo que te quiero decir, pero nunca sabes quién está leyendo, ¿verdad? Así que si alguien más está leyendo esto, jódete. De verdad te espero que estés bien después de lo que pasó. En cuanto a mí, no recuerdo mucho, excepto por la expulsión a oficina a Merrill. Luego me desperté en el hospital con una contusión, recuperándome. Lo que los médicos llaman lesión pulmonar por explosión. Solo me alegro de no poder tocarla ahí. Aunque no es que tenga ganas por ahora. Sobre mi medicina cuando estás atrapado en un hospital. Como seguro ya sabrás, mi... Lecciones a mi profesor. Probablemente sabrás más de lo que está pasando, pero yo... Que yo, pero Hannah y Penny y yo fuimos liberados sin cargos. Los policías están más interesados en allanar una granja de narcotraficantes que nosotros. Unos sucios punks trabajando en el campo. Preguntamos por ti y por Daniel, pero no recibimos respuestas. ¡Qué sorpresa! Así que sin ti y sin fin, la ferroviaria está un poco rota. Ahora solo somos un solitario trío saltando de tren en tren. Pero todo el estado. Pero se siente como si estuviéramos dando vueltas en círculos sin destino. Hannah y Penny ya no son los mismos y peleamos demasiado. Ni siquiera estoy seguro de que sigamos juntos por mucho tiempo más. Las cosas cambian, ¿verdad? Tal vez tenga un nuevo set de canciones de camino. Sé que pronto irás a juicio por el asunto de Seattle y que recibirás la justicia y la libertad que mereces. Dani, estos son unos hermanos increíbles y espero que encuentres el camino a casa pronto. Espero que pueda volver a nadar desnudo bajo una nueva luz de la gran y tal vez nos volvamos a ver algún día. Siempre estaré cantando tu canción. Amor y paz. Oh. Cartas. María, que Chris esté bien. That kid is a real superhero on his own. Chico es un gran. Estamos agresivos al tren. Enterándose de que estás salvo y despierto. La policía nos cantó cuando se encontraba inconsciente en el condado de Humboldt. No has permitido visitarte al hospital, pero deseamos que te recuperes lo antes posible. Los médicos dicen que te despertaste de ese coma más fuerte que antes. Te encontrarás, Daniel. Estamos ayudando a la policía en todo lo que podemos. Ellos también quieren ayudar a encontrar a Loshan. Se refleja positivamente en el juicio. Sabemos que esto debe ser difícil para ti después de todo. Lo que tu hermano y todo han sufrido. Están en nuestros pensamientos y razones cada día y noche. Recuerda, ustedes son nuestra familia. Vamos a visitar a Señorina Shore tan pronto como podamos. Cuídate. Claire y Stephen. Chris insistió en escribir. Pues hasta Chris insistió en escribir. Tengo una pequeña nota. Yo estaba junto a esta carta. Pues a los dos. Él no sabe que Daniel está desaparecido. Oh... Hola, Shonida. Hola, esa. No, esa. La voz de. Creo que esta era la voz de. Sí. Hola, Shonida. Espero que estén bien. Yo estoy bien, pero los extraño mucho a los dos. Después de mi accidente tuve que usar un estúpido yeso por una eternidad. Estuve atrapado en mi habitación todo el invierno. Apesta. Pero ya esperando otra vez y puedo volver a jugar. Toda la nieve ha desaparecido. Debería volver a ver a Beaver Creek sin nieve. Los estaré esperando. Chris y Capitán Spirit. Necesitamos hablar.
¡Salvar a Beaver Creek de los bichos del plantano! Llamemos a Joey. Este se siente como every other day. Yeah. Just like prison. Como estar en prisión. Hey, revisión vespertina. Buenos días, corazón. Entonces, como que pudo haber sido comida. Es difícil de saber. Ajá. Nunca he escuchado ese antes. Alguien está en mal humor. No me siento bien. No te culpo. Pero tal vez algo pueda animarte. Ajá. Ahí está esa sonrisa. Gracias, Joey. Entonces, ¿cómo te sientes hoy? ¿Dolor en la cuenca del ojo? Ese es el último examen antes de... Ya sabes. Antes de aquello. De alta. Para llevarme a la correccional. Sí. Está bien, veamos. Ya sabes qué hacer. Solo mira hacia la luz sin pestañear. Buena respuesta, retina. Está bien. Ahora... Trata de seguir la luz lo mejor que puedas. Vamos, Sean. Has pasado por esto antes. Bien, bien. ¿Por qué tienes el fuera? Tú solamente enfócate en la luz. No puedo concentrarme hoy. Me siento. Recuerda, puedes ver objetos de tu lado izquierdo, debes girar más la cabeza ahora. Sí. Sean es como que lo opuesto a mí ahorita, porque yo igual no puedo ver. No rush. This is tough. Your depth perception will always be affected. So you gotta try hard. Mierda. Yeah, I know. It's hard. Come on. Yeah, that's enough. Demasiado estrés para ti y para tu ojo. Pero recuerda, siempre estará afectada. Toma, lee esto. Paciente 2 de alta. Soy un pirata. Arr. Soy pirata si no puedo hacer R. Pero más si no fueras tan listo. Puedes intentarlo, pero no puedes hacer trampa en el examen, Sean. Es hora que te demos de alta. Lo siento. Tu visión ha mejorado mucho. Y realmente ya no presentas efectos secundarios graves. Sí, es genial. Tengo que decirles la verdad. Pero primero, cambiamos esta curación. Espero que te sirva. Oh, vamos. Él no iría a ninguna parte. Todo lo que hago es vigilarlo. Es cierto. Ah, ¿podrías dejar? ¿Te parece bien, Prego? Está bien por el momento, ¿verdad? Solo cuando hayas terminado con él. Claro. Será más tarde, Sean. Quédate tranquilo. Y lávate bien este culo. Así que, ¿cómo se siente hoy, señor Díaz? Ah, increíble. ¿Encontraron a Daniel? Quiero repasar esto otra vez. ¿Qué? Llevo 3 semanas contando la misma maldita historia. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga sentido. Hasta que suene curado.
Guardar silencio no te va a ayudar ahora. Escucha atentamente, Sean. Mañana irás a Yolina Shore y estarás acusado ante un tribunal por asesinato a un oficial del policía de Seattle. Podrías pasar el resto de vida en prisión. O puedes hablar conmigo. No maté a nadie. No maté a nadie. Punto. Entonces, ¿quién lo hizo? Lo sabes. Es solo que no puedo. Daniel, estoy involucrado. ¿Es por eso que no quieres hablar? No, claro que no. ¿Estás seguro que tu papá no atacó al oficial? Fue asesinado. Sí. Él salió y entonces fue asesinado. Eso fue lo que hizo. Solo culpable de ser... ¿Quién sabe? Te entiendo, pero... ¿Estás seguro que no te enojaste y atacaste al oficial? ¿Esas cosas suceden? ¡No! ¡Mírenme! Pero pasemos a otro tema. Cuéntame, ¿qué pasó en la granja Humboldt? El lugar está como si un tornado hubiese arrasado con todo. Ya se lo he dicho muchas veces. No tengo ni idea de por qué ese lugar fue destruido. Yo me desmayé. Además, tres heridos graves. Junto contigo. Y un niño desaparecido. Las declaraciones no coinciden entre sí. Sean. Dame una mano. Así que no he encontrado a mi hermano. Es posible que tengamos algunas piezas. Puedes estar diciéndome la verdad. Okay. Está bien. Al carajo. El robo. ¿De quién fue la idea? ¿Fue su idea o la tuya? Fue su idea. Fue su idea robarle a Mary. ¿Te obligó a ayudar? ¿Estuviste de acuerdo con eso? Él mintió. Yo no quería ayudar. Pero hizo que Daniel se involucrara. Lo juro. Lo juro. No pensé que algo como esto fuese a pasar. Nadie, Sean. Hasta que es demasiado tarde. Sí. Ahora lo sé. ¿Y qué de Cassidy? ¿Planeó ella todo esto con Finn? Ella estaba en contra de eso. Estaba en contra de ese estúpido plan. Ella no tuvo nada que ver con eso. Tus amigos están aprendiendo de la manera difícil. Ellos no merecían eso. Todos cometemos errores. Sí. Bueno, algunos errores son peores que otros. Por cierto, contactamos a tus abuelos en Beaver Creek. Podrían después de que... ¿Vas a leer? Puede ser un tiempo, pero cuentas con un grupo de apoyo. Aunque no podemos localizar a tu madre. Está bien. ¿Qué de Daniel? Dijiste que tenías pistas. Dije que podría. Espera, ¿qué vamos a hacer esta llamada? Lo siento, Finn. Ya no quería tener nada que ver con esto. Pero no te creas que voy a volver a la policía sobre el robo. Lo siento, Hannah. Espero que la policía no se haya metido con Penny. La presión le jodería la vida. ¿Y ahora qué hago? O sea, no me puedo levantar, no... Puedo ver esto. Sorry. Lucy Rose Jones. Wonder what Meryl told the cops about the sorry, man. Lost her family for this. Perdió su familia por esto. Hope the cops didn't mess with Penny. Ajá, ¿y ahora qué hago? Perdón por eso. Gracias. Está bien. Entonces, ¿qué pasa con Daniel? ¿De verdad tienes pistas? Sí. Lo siento, eso es tu trabajo. En cuatro estados. Así que estamos trabajando en el caso.
Pasado más de 2 meses. ¿Cómo lo van a encontrar? Tenemos mucha gente buscando a tu hermano. Créeme. Quiero encontrarlo. Sí, sí. Para que puedan encerrarlo también, ¿verdad? Como sea. Gracias por hablar conmigo. I'll be back tomorrow to take you to the doctor. Para llevarte. O sea, tiene sentido de que ya me hayan agarrado. No, porque lo más probable es que ya en esas circunstancias sí ya no había podido escapar. Fíjate. Ahora tengo que hacerte guardia. Me encanta. Siéntate para que podamos continuar. No sé por qué, pero me gusta esa voz. Así que... ¿cómo te fue con tu entrevista con Scully? Soy libre. Detective Flores me dijo que soy libre de irme. Bien. Esto está muy mal, hombre. Has estado despierto por 3 semanas. Vamos todos los días. Puedo ver que eres una buena persona. Gracias. Gracias a los jueces. Solo digo que no te mereces esto. Ahora vamos a ver esto. Está cicatrizando bien. Lo tienes que mantenerlo limpio durante más o menos una semana. Sencillo. ¿Viste a la psicóloga esta mañana? ¿Qué te dijo? Nada que no quiero escuchar. Esto llevará tiempo y requerirá rehabilitación. Tienes que procesarlo primero. Puedo decirme esa mierda yo solo. Realmente, no soy terapeuta, pero he tenido pacientes con la misma lesión. Todos ellos convirtieron su ira en energía. Tú también lo harás. Además, la tecnología de los ojos de vidrio es muy buena actualmente. Cambia, Sean. ¿Está positivo? Te entiendo. Estoy tratando de ser positivo. Pero es tan difícil. Lo sé. En serio, pero te prometo que una sorpresa viene en camino. Ahora, respecto a tu herida, esta es la última vez que escuchas esto de mí. Tienes que limpiarla con una gasa estéril y solución salina. Ok. Cubre el área con crema usando un hisopo. ¿Te acuerdas de la sorpresa que te dije? Sorpresa es el nombre de mi pene. Luego cúbrela con una gasa limpia. Y eres un chingón. Recuerda, tienes que hacer esto 4 veces al día. No lo voy a olvidar. Lo siento por todo eso. No lo hubiera estado ahí. Oye, salvaste a mi tercero. Es el único con quien confío. Realmente me ayudó mucho. Gracias. Me alegra haber sido de ayuda. ¡Oh, mierda! ¡Emergencia! Me voy. Y no tomo un fumar. Despidámonos mañana. Oh, Sean. Échale un vistazo a tu ella. Dile tu nombre por todas partes. Te veo luego. Ok. Eres lo máximo. Yo soy el único que me ayudó a superar toda esta mierda. Revisar. ¿Ah? Vaya, no te he visto en mucho tiempo. No puedo atrapar una mierda. No te lo percibo. Ese ya lo leí. Leer. Sé que la cagué con Daniel.
otra vez. Y ahora se ha ido. ¿Dónde se escondería? Un niño de 10 años solo. Allá afuera. Podría volver a Seattle, pero es demasiado lejos. No tiene a dónde ir. Si hubiera intentado volver con Claire o Steven, definitivamente me lo hubieran dicho. Ojo a la policía. Espera. ¿Qué es eso? ¿Super lobo? ¿Eso significa que Daniel... Daniel está con Jacob en algún lugar? ¿Le está... ¿Podré volver a verlo? Tomo unas cuantas cervezas. Daniel se ha dormido. Todas las noches son iguales. Él quiere entrenar más, pero no tenemos tiempo. Además, tenemos que escondernos. Es fácil. Sean, tomé prestado una cobija y algunas otras cosas de tu tienda. Te las devolveré cuando vengas a buscar tu cómic de Super Lobo. Te está esperando, Jake. Agente 420. Deme hot dog. Sí, sí, lo salvaje y de estos escándalos lo sabía. Ah, ese dibujo. Yo hago otra vez como una casa de dos pisos. Akira, Akira Niel me está asustando. Ay, qué buen dibujo. Noche presión, todos compré su peor recuerdo y todos se sintieron de la chingada. Qué mundo tan maravilloso. Fue tomar temprano. Me fui a dormir temprano con Tarian otra vez. Aunque desearía haberme quedado ahí con todos los demás. Au, soy un chin lobo. Mierda, nadie la volvió a calar. Tengo que arreglar esta porquería. Estoy pinche cansado de huir. Están cool. Están cool. Ah, ajá, pero... Ajá, ¿cómo salgo de aquí? Haven Point. Ah, conocí a los nuevos trabajadores europeos. Anders y Grit. ¿Grit? Esta pareja me hace querer viajar al extranjero algún día. Tuve una gran pareja con Jeff. Como niño, vivía en una comunidad de Haven Point, Nevada. Parece estar bien ahí. ¿Libre? Oh, ok. Debo llegar a él. Escapar esta noche. Ok. Prison Break estilo Díaz. ¿Cuánto llevo? Okay. Está bien. Es hora de largarme ya. Solo el hospital está tan tranquilo. Cerrar. ¿Puedo tener algo de privacidad, por favor? Vamos a ver, solo tengo que pasar por esta puerta cerrada con llave y un guarda. Enojado. Ojalá pudiera solo cuarto de construcción. Estoy trabajando en esta habitación desde una eternidad. So fucking loud. Tanto pinche ruido. Yo tengo que estar en algún lugar por aquí. My backpack has gotta be somewhere around here. Sweet dreams. Dulces sueños. My friend. My amigo. Carta de Cassidy. Carta de los abuelos. Mm.
debajo. Nada. Nada. Ay, carajo. Tomar la pluma. Nunca está de más. No quiero hacerlo del modo agresivo, sinceramente. Es un superhéroe para abrir esa mierda. Tal vez podría armar un sofá en la cama. Ok. Quiero hacerlo de la forma más... tranquila posible, porque quiero evitar cualquier problema. Se ve muy falso. Voy a funcionar por un rato. Debo tener algo para abrir la ventana. Revisar ojo. Oh, okay, no me lo mostró. Barra de sujeción. This one isn't screwed in. Esa no es atornillada. I could pull it off, but it's gonna be loud. Hay mucho ruido. Es así. Ah, o sea, si no las prendo, no. Okay. The guard is sleeping. This is your big chance. Okay, tratemos de arrancarla. Let's do it. Hagámoslo. Oye, ¿qué me estás haciendo ahí dentro? Nice job, Sean. Now the guard is awake and pissed off. Despierto y encabronado. Hope my last view of this world is in this window. Autos. One stupid car. Estúpido carro. And I'm out of here. It's dead tonight. Estoy muy tranquilo esta noche. Works for me. Mejor para mí. Es que no quiero atacar al guardia. O sea, mi idea era usar el este. O sea, si me da la opción, no voy a atacar al guardia. ¿Joey me ayudará? ¿Lo atraparían? ¿Engañarme al guardia? ¡Hey! ¡Hola! ¡Necesito ayuda! ¡Por favor! ¿Qué te pasa, chico? ¡Mi cabeza! Me está matando. Necesito ayuda. Espera. No quería golpearlo. Oiga, si me estás mintiendo. Esto es lo que no quería hacer, pero bueno. Ya tengo mis cosas.
Metal de construcción. Como que fue demasiado fácil, ¿no? Ese es Finn. No way. No puede ser. What is he doing here? ¿Qué está haciendo aquí? Finn. Hola. Por aquí. Holy fuck. No. No puede ser. ¿Qué está haciendo aquí? Estoy tratando de escapar. Maldición. Si lo hubieras sabido que estabas aquí, podríamos habernos reunido. Ah, mierda. Así que, ¿dónde está Daniel? No puede ser. No te lo puedes decir. Voy a recuperarlo. Está bien, por mi culpa estás aquí. ¿Cómo estás? So, stupid question. Pregunta por ti. ¿Cómo estás? Bueno. You know. Ya sabes. Apesta. No coconut drinks. Hay bebidas de coco, entonces. How bad is it? ¿Qué tan mal está tu ojo? Say, digamos que todavía me queda uno. Sean, sé que significa una mierda para ti ahora, pero lo lamento. Todo esto. No te culpo. No te culpo, Finn. Tratas de hacer algo. Aunque al final haya sido un error. Solo... Hay que hacerlo correcto una vez por todas. Eres el mejor, Sean. De verdad te voy a extrañar. Mucho amor y respeto. Siempre. Debo irme ahora. Cuídate, Finn. Vas a encontrarlo, Sean. Confío en ti. Sé que debes confiar en ti mismo. Sigo pensando que esto fue exageradamente fácil, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pues mañana lo iba a llevar a prisión, entonces... Este como que escape, como que se siente muy, muy, muy fácil. ¿Y quién deja un carro? Cierto que... O sea, la parte de encenderlo te lo crea porque, pues, su papá era mecánico, entonces... Ahí no hay pierde. Cierto que... O sea, la parte de... Se marchó y a su barco le llamó libertad. En su cuerpo encontraron mariposas. Está huyendo de la seguridad. Un mexicano más. Sé que tú puedes hacerlo así. ¿Quién eres tú? O sea, güey. O sea, está viajando muy lejos, muy fácil, ¿no? Sean, necesitas dormir, güey. Si me das la dejar dormir, vas a chocar. Que no sería tan mala idea porque tienes que dejar, porque si es un auto robado, pues es más fácil de arrastrar. Qué cansado, ¿no?
O sea, necesitas dormir, cabrón. O sea, lo que también me da muchas veces es que de hecho lo raparon de a gratis, porque, o sea, le checaron el ojo, no, no, toda esa parte fue como de que el corte de cabello fue por los tenates, o sea, no había razón, simplemente lo hicieron. Es como que, lo rapamos de una vez, ¿qué podemos perder? La gente es este juego. Sigo pensando que este juego es muy tranquilo como para estar nomás cigarro y no cerveza. Ay, carajo. Acá traigo el cable, pero necesito unas cosas. Life is Strange 2, episodio 4, Destino. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a hacer la hora. Ay, Dios mío santo. Ay, ahora está fuertecito el calor, ¿eh? O sea, realmente está fuerte el calor. Dios, ¿cuánto tiempo llevo manejando? Tengo el este quitado, por cierto. Pero no voy a poder checarlo hasta que llegue una pausa. Pero creo que sí, porque no están sonando canciones con letra. Que son las que tienen copyright, que me pueden hacer que me tiren este video después. Ya me pasó una vez de que se cortó completamente una parte completa del gameplay por una parte que no estaba licenciada. Ok. ¿Dónde compró cigarros? Como que todo está muy, muy, pero muy, muy, pero muy, muy en calma. Supongo que esta es mi habitación por la noche. Creo que tengo un poco de suerte de haber robado el auto de un fumador. Ah, ok. Sean, por favor. Ya entrevistó a todos en el hospital. Ok. Sí, me la llevo por cualquier cosa. Ella parece agradable. Siento haber robado su auto, chicos. Te puedo cargar ese día completamente. Deberes, 8 de mayo. Dejar a los niños, revisión al hospital, comida con mi esposo, radiografía, examen de sangre de la señora Scott, recoger a los niños, turno de noche. ¿Es mi mochila o es la de ella? Pues le limpio el ojo, ¿no? O sea, tengo que estarlo desinfectando cada cierto tiempo y estoy seguro que llevo menos tiempo del que debería. Está bien. Con cuidado. Debería haber escuchado a Joey. Este es un desastre. Indica
marcador de combustible. Shit. Mierda. No va a aguantar hasta Haven Point. ¿Cables? What a mess. Qué desastre. Entonces, ahora poder agregar robo de auto a mi expediente. Vamos a revisar el mapa. Okay. Oh, bien. Ahí está adelante. Solo un poquito más. Vamos a dormir. A mimir, que este show ya no aguanta el estrés, su nivel de cansancio corporal. Qué hermosos labios carnosos. Super random, ¿no? Creo que este es más largo. Out of this century. Oh. Still with me, Sean. Aún estás conmigo. Oh, sí. Solo estaba en las nubes. No, ten cuidado. No te pase cuando estés manejando, hijo. Entonces, ¿cuál es el veredicto sobre el nuevo auto? Sé que el tablero no es nuevo, pero tiene 4 buenas llantas. Gracias por tenerlo, papá. Recompensa perfecta por tus excelentes calificaciones. Estoy orgulloso, Sean. Ni siquiera me mientes cuando necesitas dinero. Y trataré de ser buena onda. Nada de chistes de papá, ¿eh? Espero que no estés demasiado fastidiado como para hacer un largo viaje de carretera con tu adorable papito, ¿eh? Eres el mejor. Por favor, eres el mejor papá. ¿Cómo podría estar fastidiado? Disculpe, ¿dónde está mi hijo normal y sin emociones? ¿Crees que podemos pasar 5 días juntos sin matarnos? Claro que sí. No hemos hecho eso desde que yo era niño. Lo extraño. Yo también. Hace mucho que no salíamos padre e hijo a la carretera. Demasiado tiempo. Me encantan los viajes de carretera. Es bueno escuchar eso. Por cierto. Charre, chicos. ¿Qué está pasando con esa chica Jen, Va bien. O sea, ¿ves? Va bien. Creo. Eso fue como hablar a una pared. Bueno. Tengo una semana para descubrir la verdad. ¿Por qué cosas nuevas? Solo quiero probar cosas nuevas. Es decir, averiguar qué es lo que me gusta. Lo que quiero. Ya sabes. Sí, sí, lo entiendo. Eres joven, tienes tiempo para sentar cabeza. Tal vez lo harás con el tiempo. Ese es Daniel. Hola. Hola. ¿Todo está bien? Enano. Mejor que no sigan groserías. Nah, es un ángel. Es un ángel. Fuimos a la piscina y ahora estamos haciendo palomitas para la noche de películas. ¡Es tan genial! Ethan, no choques el auto. Está manejando muy lento y seguro, como un abuelito. Un reportaje. Iniciaremos cuando lleguemos al motel. ¿Dónde está lista? ¿Y Sean? Él me dijo que te mandara saludos de su parte. La chica no puede estar para volver a verte. Parece que alguien todavía está pensando en ti. Sí. Lo sé. Hablando en serio, ¿cómo estás realmente? Te extraño. Es estúpido, pero... Te extraño. Yo también te extraño, hijo mío. Pero todo es... Lo sé. No me gusta. Tengo toda la fe.
tienes un día. Naciste para vagabundear y encontrar tu camino a casa. Dios. No sería haberte lo dicho más. No tenías que decírmelo. Pero de... ¡Ah! Por cierto, sí. Oye, despierta. ¿Qué? ¿Qué está haciendo en nuestra propiedad? Oh, hombre, me quedé dormido. Dale ahí. Maldito niño. Sí, sal. De acuerdo. Okay, okay. Está bien, está bien. Ya voy. Hold on. Espera. Good. Bien. Ahora podemos verte. Así que no sé qué mierda está haciendo en este terreno. Necesitaba descansar un poco. Ya sabes. Juro que no tenía idea que esto era tu propiedad. El maldito letrero, ¿no lo viste? ¡No lo viste! Yo estaba demasiado cansado. Creo que solo no lo vi. Es solo un niño y está herido, mira. ¿Qué le pasó a tu ojo? Un accidente. Yo, es un accidente. Oh, sí, ¿ah? Muévete. Por favor, solo quiero irme. Oh, ¿qué es esto? ¿Drogas? Sí, para mi ojo. ¿Osaste? ¿Cómo este auto? Perdí las llaves. Bueno, perdí las llaves y... mi amigo me ayudó a encenderlo. ¿Te fijas a que lo puenteaste? ¡Santo Dios! ¡También eres un puto ladrón de autos! ¡Agarra su mochila! Amigo, vamos. Agárrala, veamos qué lleva. ¿Entonces? Nada bueno. Algo de dinero, algunos juguetes de mierda, hombre. ¿No juegas con juguetes? ¿En serio? Son de mi hermano. ¿No lo ves? Pues no, no mames, no puedo hacer nada. Son dos contra uno. Oh, tu hermano. ¿Dónde está ahora? Bueno, voy a ir a verlo. ¿En un auto robado? Está bien, Chad. Ya no molestamos. Déjalo ir. Tiene gracias. Mike. ¿Habla español, Pedro? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hablas español? Chad. Entonces, profesor, ¿cómo se dice? I am a dirty thief. Soy un sucio ladrón. Nice. Yeah. Será mejor cuando tú lo dices. Esto es divertido. Ahora di. I'm a dirty thief with one eye. I'm a dirty thief with one eye. Soy un sucio. Por eso siempre voy a tener. No puedes decir eso, pero suena bien, profesor Frijol. Yo solo quiero aprender español. ¿Lo serás tu idioma artificial algún día? Sí, señor. Sí, con una lección más. Este no es mi país. Este no es mi país. ¡Muy excelente! No está mal para un ladrón de autos y un pedazo de mierda. Mira, Chad, va a llover, vámonos antes de que nos encontremos. No te voy a hacer lárgate la chingada de mi tierra. No vuelvas por aquí otra vez. Nunca. No lo haré.
Ah, sí, pues. Ya me voy. Mike, vámonos. Vámonos, chat. Sí, no me mostró ese dedo. Sí, no, no hay que ser pendejos, o sea. ¿Para qué? ¡Mierda! ¡Mierda! Pobrecito. ¿Dónde vamos? ¿Llevamos una hora? Vamos a ver si ya aquí hay un punto de guardado. Sí, todo indica que hay un punto de guardado. De ahorita pasando este punto de guardado para asegurarnos bien, vamos a dejarlo por aquí, chicos. Hay unas cosas que tengo que hacer antes y me preocupa que mi celular se apague. Entonces voy a tener que cortar aquí, chicos. Nada más vamos a empezar en el siguiente. Los amo un chingo. Entonces, los malos lobos fueron separados. El lobo mayor resultó gravemente herido. Nada podía impedir que el lobo siguiera el rastro de su hermano. Oh. Verga, pobrecito, güey. Y esa playera, ¿cómo te la consiguió? ¿Ya habremos llegado a Heaven's Point? ¿Quién sabe? Ahorita que me dejen controlar al personaje. Ahí está. Chicos, los quiero un chingo. Seguimos en la siguiente ocasión. Nos vemos. Bye.